Sabadoski. Bien, aquí está la ofrenda. Voy a buscar la ofrenda. Listo, a ver qué tocó hoy de ofrenda. Vamos a revisar. Vamos a revisar la ofrenda, a ver. Bastón cojonudo, a ver, creo que ese es barato, a ver, ah, sí, nivel 2. Nivel 2, uy, 60.000, no. ¿Cuántos hay que dar? Dos bastones de eso. Ok, a 3.000, bueno, tampoco es tan barata que digamos. 3.000, ok. Listo, bueno, son como 7.000 camas la ofrenda de hoy. Listo, bueno, vamos a hacerla. Ya nos falta poquito también para subir al 93. Quizás subamos en Fuego Dala. A ver, listo. Ok. Listo, pues. Entonces ya entregamos la ofrenda, ahora sí nos vamos. Vámonos a Fuego Dala directamente, a no perder tiempo. Vamos a Fuego Dala. A ver, chicos, lo que estáis por ahí conectados al directo, les pregunto, ¿quieren que hagamos sorteo el día de hoy? ¿Les gustaría que hiciéramos sorteo? Isla de Frigos, vamos, Isla de Pandala se llama. A ver, Amadna, Bradmar, Isla de Pandala. No, ¿cómo aparece la de Pandala? A ver, aquí, Isla de Pandala, sí. Isla de Pandala. Bueno, te vamos a Fuego Dala. Hoy el día está bueno como para hacer un sorteo. Ok, vámonos a Fuego Dala. Listo. A ver. Listo. Vamos a unos cuantos mapas de Pandala. Listo, llegamos a Fuego Dala. Ok, primera vez que venimos a Fuego Dala con el timador. Ayer pasamos Agua Dala y Tierra Dala. Hicimos el directo ese en ¿cómo se llama? En YouTube. Hoy tocaba hacer en Twitch. Ok, bueno, vamos a... Ok, la Fuego Dala. Ok. Bueno, chicos, les comento que le agradecería muchísimo si comparten el directo en sus redes sociales, me ayudaría muchísimo. A ver si llegamos, a ver, si llegamos a 15 viewers simultáneos, podemos hacer un sorteito. Tengo un escudo Twitch, a ver, un escudo Twitch para sortear, pero tengo que sortearlo en directo. Ya, entonces, si llegamos a los 15 viewers hoy, hay 5, o sea, está fácil, está súper fácil, no me pueden decir que está difícil. Si llegamos a los 15, me avisan enseguida y hacemos el sorteo de una del escudo. Un escudo tweet para Dofus Stats.
Entonces ahí les debo esa información para que si tienen ganas de sorteito. Bien, yo voy aquí a reclutar a los compas. A ver. Ok, veamos. Por ahí está. Ah, ya se conectó para este Soar. Ok, ¿dónde está Samara? Está por aquí. Ok, ya creo que Samara ya la invité. Ok, veamos. Listo. Listo, para que se conectó Soar. Listo, veamos a ver. Ahí va saliendo el grupo. Ya estoy ya armando el grupo para Fuego Dada. Falta que se conecte, a ver. Ok, se había desconectado Samara, a ver. Ok, ahí se conectó ya, bien. Listo, ahí está conectado el Soar. Listo, ahí está. Ahí está Soar conectado. Necesitamos curas. Voy a preguntar aquí en el gremio a ver si alguien quiere venir. Okay, veamos. Estoy escribiendo mal, vale. en este teclado muy pequeño, vale. A ver, vamos a preguntar aquí.
¿Alguno quiere venir? ¿Alguno quiere venir a Fuego Dada? Necesitamos curas. Ya tenemos daño. Listo. Ok, y entonces necesitamos curas. O sea, la otra cura, pero no digamos, digamos que no es así súper curadora, por decirlo así. Ok, veamos, a ver. No, ya, o sea, ya tenemos ya por lo menos el Errant. Golpea fuerte, yo curo también. El Ogre también, bueno, también está haciendo daño. Y yo, o sea, yo curo con la varita. Tengo una varita fecal, pero necesitamos. Y el Ogre cura como de 300 por turno, pero no sé si será suficiente. Ok, bueno, parece que vamos a María Jani Risa. Vamos a preguntarle a Mari para a Mary. Fuego Dala, a ver, Fuego Dala. Pero nos falta. Ah, pero que Merino no es de cura, nos falta alguien de curas. Yo aquí ya no. A ver, pero ahora que recuerdo. No curas. Sí, ya me acordé ya. Okay, bueno, entonces necesitamos a alguien de curas. Bien, entonces podemos llamar a un Sobal. Un Sobalito que nos ayude.
Listo, bueno. Nos falta, a ver. A ver, veamos. Listo, a ver, veamos. Lo que necesitamos más bien es un software. Ok, vamos con un software, un software. Bien. A ver, grupo. Vamos a colocar aquí en alianza a ver si de pronto. A ver, de pronto alguien se anima a ir. Esta mazmorra, ¿de qué nivel es? Nivel 190. Se acabó el juguito, vale. El juguito saborizado. Juguito saborizado para refrescar la garganta. Okay. Ah, ok, ya llegaron aquí los parceritos. Ok, veamos. Veamos, uy. Vamos a ver si llegamos a 15, a 15 viewers hoy. Si llegamos a 15, hacemos sorteito de un escudo Tewit, un escudo Tewit de apariencia. Así que chicos, si queréis participar, compartan el directo en sus redes sociales para que llegue más gente y hacer de una el sorteo. Listo, ya estamos reclutando, ya, o sea, ya tenemos de daño, ya necesitamos es, necesitamos un cura, nada más con que llegue un Anirritza, un Anirritza de curas, enseguida nos vamos. Ok, veamos. Necesitamos curas, curas, curas.
Ya con un personaje que venga de curas, listo. Tendríamos el team completo enseguida. Ok. A ver si llega uno de curas. Uno de curas, curas, curas. Bien, se conectó el software. Ok. Listo, ya tenemos software. Creo que así, o sea, creo que así podemos. O sea, con los escudos del Sobal y las curas, porque yo tengo uno puesta una varita fecal. Será, tiene muy poquita vida, será miércoles. A ver. ¿Cuánta vida tiene? Tiene 2600. En serio, muy poquita. Tiene que tener que más 3000. 3000 de vida será. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer entonces? No tenemos curas. Vamos a poner el reclutamiento porque vamos a buscar en reclutamiento. Ok, llegó alguien. Así que, ah, no, apareció un errán. Una mosca en reclutamiento entonces. A ver. ¿Cómo ponemos? Doy grupo a personaje de full curas para Fuego Dala. Para Fuego Dala, sí. Listo, vamos a esperar. Ojalá que salga rápido para no demorar. A ver. Ok. Ok, listo, ya estamos reclutando. Chicos, si llegamos a 15 viewers hoy, hacemos el sorteo del escudo. El escudo de Witch. Señor Papurro, uy, bienvenido, señor Papurro. Buena, buena esa, gracias por pasarte por el directo. Ya voy nivel 60 en todo. Ah, dale, Papu, dale, gracias. Qué bueno que esté en nivel 60 ya, van. Ah, lástima que me cogiste ahora en la mazmorra Fuego Dala, que es de nivel alto. Si no, nos vamos a aliviar también. Bueno, un día de estos nos vamos a aliviar, ya sabes. Para ayudarte también a subir, que suba rápido. ¿Y qué clase te creaste, Papurro? Gracias.
Sobre todo lo rico. La coa. Bueno, vamos a ver cuánto valen. No creo que tenga para comprarla. Uy, mira eso, 5 millones. Y esta millonada no me alcanza. Agua. A ver, agua. Sí, ¿para qué le ponen así de agua? Ok, vea, 1.040.000. Nada, no me alcanza, vale. Ah. Uy, y son. ¿Son qué? 3.500 gorinas. No, tampoco tengo ahora para. En el momento no tengo para comprarla con 3.500 gultinas. Creo que este no serviría porque no tengo agua. A ver. Daños de agua. No, pero yo tengo daños de suerte. No, no me sirve que sea de suerte. Me serviría que tenga los daños neutrales. Sí, pero es que. O sea, me refiero a que yo. O sea, yo tengo suerte. O sea, el set que tengo puesto me da suerte. Entonces no me sirve de que dé. O sea, que tenga los daños a agua. Me sirve que tenga los daños a tierra. Porque yo no tengo ningún hechizo a tierra. O sea, a tierra o neutral. O bueno, aire también. O sea, a mí me sirve que sea normal, imagínate. La normal, 28 a 44. Esta normal vale 1.900.000. Ah, nada, no me alcanza. 1.900.000, 6.528 ultim. Nada, ahora mismo no tengo. Ah, 51 a 100. Y si mi. Nada, vale. ¿Cuántos son en Gultina? Habría que comprar 33.000. Nada, no tengo ahora mismo. La verdad que no tengo ahora mismo para comprarla. No, pero sí tengo que comprarla, pero para después. Ahora mismo no tengo. Bueno, necesitamos sí o sí, necesitamos. ¿Qué clase soy? Estoy usando un timador. Un timador. Este que está aquí encima del mostrico ese. Ya voy que nivel 192. ¿Qué más dice? 9 viewer. Ese escudo será mío. Ah, bueno, vale. Si llegamos a los 15 viewer, hacemos el sorteito en directo de una sin complicaciones. Dale, me avisa cuando lleguemos a los 15 viewer. Vale. Ok. Se bajó, sí, se bajó. Ahí va subiendo, tiene que ir subiendo. Compartan el directo, chicos, les agradezco. Ahí sí, llegamos a los 15 para hacer el sorteo. No hay nada, nada, nada que sale alguien de curas. A ver, vamos a poner otra vez el mensaje. De grupo. A ver, ¿qué más podemos colocar? Fuego Dala. Vamos a poner 170 más. Alguien de cura 170 más para la mazmorra Fuego Dala. Mierda. A ver. Ay, se me. Y el. Ah, el Sobal se desconectó, vale. Oh, Javier, Jad Martin. Bienvenido. Bienvenido otra vez. Ya vamos por 10 viewers. Gracias, chicos.
Parece que posiblemente hacemos el directo hoy, el directo, el sorteo. A ver. Sí, creo que sí. Aquí voy, todo bien, ya. Todo bien, Javier. Aquí que estamos intentando hacer fuego, Dala. Sí, va todo bien, todo chill. A ver. No han escrito, necesitamos a alguien de full curas para la mazmorra. Nada, vale, necesitamos a alguien de curas. En este momento necesitamos un Enirisa. Un Enirisa. Enirisa que cure demasiado. O un Koa. O alguien que tenga arma Koa que cure bastante. Ajá, un otro de inteligencia también serviría. Con arco Koa. Ok. Bueno chicos, compartan ese directo chicos, sus redes sociales, les agradezco, ya vamos casi llegando a la meta. Aquí no de dónde es, soy de Colombia, de más exactamente, de Barranquilla. Bien, nos falta alguien de curas entonces. Nos falta alguien de curas. Ay, nos falta también un arma Koa, pero bueno, tengo que comprarla. Ok, veamos. Nadie ha escrito, a ver. Vamos a escribir otra vez. Reclutamiento. Ok. Listo. A ver, ya coloqué el mensaje en reclutamiento, pero nada, nada. No está conectado a los Anirisa, como que están todos durmiendo hoy. Están los Anirisa durmiendo todo el día, ahora en la noche. sí, por acá por Barranquilla se escucha bastante los vallenatos. Los vallenatos. Sí, más que todo el vallenato. O sea, también se escucha otro tipo de música también, pero el vallenato también es como bastante representativo de acá de Colombia y pues de la costa acá de la costa acá de Colombia, del Caribe colombiano. Faltan cuatro. Sí, sabes, faltan cuatro. Llegamos a 11. A los 15, pues se activa el sorteo. Exacto, sí, la champetica también.
La champetica, la salsa. Música urbana también se escucha. La champeta también es bastante representativa de acá, del Caribe colombiano. Tiene bastante acogida la champeta. Bueno, tiene todos los dofus, ¿eh? Dofus ocre, los hielos turquesa, dolmaná, domacuro viajante. Uy, mira, mira esa agilidad. 1500, así es. 1500 de agilidad, wow. Tiene bastante. Quinientos de agilidad. Todavía no llego hasta allá. Llego creo que a 1100 o 1200 de inteligencia. Llevo yo. A ver. 1031. A ver, así llevo 1031. A ver, y así. 1043. 1040. Ah, no, todavía no llego a los 1100. Mierda, ¿qué hice? Así se me baja la inteligencia, ok. Estoy casi que llego a los 1100 de inteligencia. Nice. Señor Papurro. Capital mundial del vallenato. Valledupar. Sí, acá en Barranquilla hay un zoológico. Hay un zoológico, es chévere el zoológico. Yo tengo rato que no voy, pero sí es chévere. Hay bastante variedad. Ahí la última vez que yo fui, había que elefantes, anacondas, había que más, tarántulas. Sí, hay muchos animales. Leones también había. Creo que había un león albino. No sé si fue que ya se murió. Pues eso fue hace rato. Creo que había un león albino. Un león. Sí, un león albino. O un tigre, no me acuerdo. Yo creo que era un león albino. Pero no sé si todavía estará vivo ese león. Creo que vamos a tener que ir así con Sobal. Ah, no, el fuego dale hacia acá arriba. A ver qué dice. Steel 11, ¿en qué andas hoy? Andamos de aventuras acá en Fuego Dala. Vamos a intentar pasar. Vamos a intentar pasar lo que es Fuego Dala. Vamos a intentar pasar lo que es Fuego Dala. Ok, aquí dice anuncio. Uy, Pandala, no he ido desde la reforma, hace más de un año. Sí, están súper diferentes las mazmorras. Están súper diferentes y ahora son más complicadas, son más difíciles. Ya no. O sea, están, yo diría que están al nivel de las de Frigos, por lo menos las de Frigos 2. Y la de plantada está complicada también. A ver, ¿qué dice Javier? Y en Barranquilla está muy caro alquilar departamento para pasar vacaciones en la costa, ¿crees? ¿O no tan caro? Yo diría que no es tan caro. La verdad, sí se puede. O sea, acá los alquileres no son así caros que digamos. Ya depende ya el presupuesto de la persona que quiera y la zona, en la zona de la ciudad, porque hay zonas que sí son un poco más caras, ya más costosas, de más servicios, más
más comodidad y lujos tenga, más costoso. Claro está. A ver, aquí dice Steel que nos puede ayudar con su Sobal. Ok, ah, tenemos. Ah, bueno, si tienes armado el Sobal, sí, puedes venir. Mándame, escríbeme el nombre de tu personaje. Todavía tenemos cupo. Ok, aquí dice Mary Skill, primera vez que participa. Ok, gracias, Mary. Bienvenida al canal. Te veo por aquí a ver cómo te va. Vale, Mary. Igualmente, gracias por la ayuda. Listo, bueno. Steel 11, escríbeme tu nombre de personaje para mandarte. Para mandarte grupo. Listo, ya tenemos. A ver. Viene otro Sobal, a ver. Ok, dale, dale. Bueno, y aquí los muchachos están entrando. Bien. Ok. Entre más PJ, más complicado. Somos 3, 6. Bien, y entonces. Steel, tu Sobal es 200. Ah, yo creo que sale mejor el. Dejamos solamente entonces a Steel entonces. Vale, chicos. Ya casi se activa el sorteo. A los 15 viewers se activa el sorteo, chicos. Compartan el directo, muchachos, para que hagamos sorteo hoy. Bien, bueno, ya tenemos. Ya tenemos grupo para Fuego Dala. Bien, siento buena vibra hoy, muchachos. Deséennos suerte en Fuego Dala. Ok, veamos a ver. Narenin, saludos Narenin, bienvenida a este canal, bienvenida a la familia. Jeje. Bien, entonces nada más falta que Steel. Pero Steel todavía está conectando. Ok, vamos a darle unos minutos a Steel. A veces el servidor se pone lento a veces. Ok. Timador 192. A ver. Quizás, creo que esta mamorra da buena experiencia. Quizás subamos. A ver, estoy al 77%. 77%, quizás subamos hoy al 193. Ok. Bueno, ya lo más importante lo tenemos, que era el Anirritza. Narenin, no le alcanzan los datos.
Vale, Marenín, no te preocupes. Otro día que tengas datos. Ok. No me quiero ir hoy sin entregar ese escudo, muchachos. Compartan el directo para que se active el sorteo. El sorteo, para los que no hayan escuchado, es un escudo The Witch aquí en Dofus Stats. Yo dije que a los 15 viewers, cuando lleguemos a los 15 viewers, me avisan y hacemos el sorteo entre los que estén aquí presentes en el directo. Ya ese es el único requisito, más nada. Ok, estamos aquí esperando. ¿Dónde está Steel? Aguanta que aún no la conecto. Ok, bueno, ya. Vamos a darle otro minutico. Si no, entonces entramos porque parece que tiene problemas Steel. Tampoco ha respondido Steel. Ok, Steel, ya llevamos que 5 minutos esperando de Steel. Tampoco responde aquí en el chat. Ok, si no, entonces vamos a darle entonces. Ok, pero no te demores porque después los muchachos se desesperan y se desarma el grupo. Bueno, ya contestó, parece que sí viene. Nada más darle 2 minutos más. Voy a escribirle aquí a los muchachos. Okay. ¿Cuántos van? ¿Van cuánto? O sea, es que ha llegado, ahorita llegó a 11. Ahorita llegó a 11 viewers, ahora bajó un poquito. Pero tengo el presentimiento de que sí lo vamos a entregar, yo sé que sí, sí vamos a entregar ese escudo hoy. Ok, veamos. Ok, Steel, me avisa Steel para mandarte el TP de enseguida, a ver. Mr. Drot. Yo te tengo agregado Steel, creo que no. Okay. Listo. Esta mazmorra golpean fuertísimo, por eso no podemos irnos sin, no podemos pasarla sin, ¿cómo se llama? Sin Anirrisa.
Ah, vale, estilo. Entonces le damos entonces. No, bueno, entonces parece que no. Bueno, Steel, tranquilo, si no, entonces para la próxima entonces nos acompañas. Ay, se fue la risa. Mierda, vale. Mierda, se fue. Ay, se fue Lenny, vale. Mierda, vale. Guay, que sin Eni, pasarla sin Eni es complicadísimo. Ok, veamos a ver. Ah, pero es que no habló tampoco. A ver, a ver, a ver, a ver. Nada, vale, ese güey. No es que nos estábamos demorando mucho, va. Bueno, si nos demoramos mucho. Ok. Vamos entonces a reclutar. No podemos hacer más nada. Vamos a reclutar, a ver, reclutamiento. Ok, ya entraron los muchachos, están locos los muchachos. Bueno, vamos a darle, listo, sala número uno. Que si nos estábamos demorando ya, bueno, no importa. Ok. Listo, pues. Listo, pues. Ah, vale, Steel. Bueno, si nos alcanza, dale, no hay problema. Listo, pues. A ver, nada. Ah, bueno, dale, si nos alcanzas, dale, te damos grupo. Ok. Marenín dice 12 viewers, llegamos a 12, ok. Ya se bajó, sí, eso va subiendo y va bajando. Bueno, me avisan si llega a los 15. Estoy concentrado en la batalla, así que me avisan. Listo, pues sala número 1. Sala número 1. A ver. Vamos a activarle el audio aquí. Creo que se me desactivó el audio. Ok. Listo. Ahora sí. A ver, estos monstruos.
A ver, veamos si el software hace algo, porque yo no hice nada, no pude hacer nada. Listo, creo que sí, ahí murió el bombardero, no. Ah, no, todavía está vivo. Listo, ahora sí. O sea, si se quita el lag es porque si era eso. O sea, era el farol. Vamos a ver cómo me va en el próximo turno, a ver. Anuncio, salió anuncio otra vez. Jeje. Bueno, chicos, gracias por el apoyo. A ver, veamos. Steel. Veamos a ver si paso a la 1 y los alcanzo. Vale, está bien. No, son como Frigo 2. O sea, yo los comparo con Frigo 2. Por la vitalidad y pues por los daños que hacen. No, los de Frigo 3 sí son más difíciles. Ok, veamos. A ver, 5. Ey, sí, es verdad, vale. Y ahora puedo jugar normal. Ahorita no me dejaba hacer nada. Sí, es el farol ese que o sea, pone la goza la partida. Ok. Mierda, son como 3, no me digas, Val. No puede ser. A ver, este monstruo... Ok, listo. Bien, veamos. Bueno, la sala 1 está fácil. No tienen tanta resistencia estos monstruos. Golpean un poquito duro, pero... pero, o sea, se puede. Vamos, chicos, se puede. Se puede llegar a los 15, yo sé que sí se puede. 15 viewers y hacemos el sorteo. A ver, veamos. Petafu 2486. Ok. Listo, bien. Uy, sacamos casi 7 millones. Sí, creo que sí subo. A ver.
Duramos 12 minutos. 12 minutos, 4 turnos, ok. Listo, a ver. Ok. Okay, veamos. Bien, estamos en la sala número 2. Miércoles, se desconectó. ¿Quién? Se desconectó uno. Ah, la RAM, la otra RAM se desconectó. Ok, veamos. Vamos, Steel, tú puedes, Steel, yo sé que sí puedes. Vamos, papu. Entonces, estamos en la 2, entonces nos puedes alcanzar, porque estamos esperando a la otra run. Seguro que se le apagó. Yo creo que se le apagó el cel. Sí, porque le estaba hablando que el celular que lo tenía descargado. Ah, yo por eso, como sabía que venía para directo, lo puse a cargar al máximo. A ver, lo tengo. O sea, empecé el directo con el 100%. Ya lo tengo ya en 80%. Ok, bueno, vamos a darle aprovecha Steel para que nos alcances. Estamos esperando a la RAM. Vamos a esperarle algunos minutos. Vamos a darle 2 minutos. Ok, veamos a ver. Oh, está bacana esa también. Pura gente pro. Están bacanas esas apariencias. Ay, jabalí ese está bacano, pero cuando salió no me lo compré. Y cuando lo iba a comprar ya se había acabado la promoción. No, está bueno ese, vale. La actitud origami. A ver. Vale. Bueno.
Yo me quedo con esa. Nada más tengo eso. Ahí la de la mascotica, pero la mascota no la tengo aquí. A ver. Creo que la tengo con. No, la tiene los Amoda. Ok. Bien, veamos. No, yo creo que ese lance huellaba. Sería que. O se le cayó el internet de pronto. De pronto no hubo el celular, sino que se le cayó el internet. Are you Ángel? Vale, brother. Vale, papurru. Vale, papu. Voy a recargar aquí la bebida. La bebida energizante. Listo, a ver. Ah, por aquí me escribió Steel, a ver. Parece que sí paso. Soy Steel, por cierto. Ok. Bueno, vamos a darle grupo a Steel. A ver, ¿está Steel? Un Sobal nivel 200. Bien, ok. Ah, bueno, le voy a decir a Sobal para ver si esperamos. Ah, ya llegó ya. Ah, bien, bien, ya llegó. Listo, pues, ya llegó ya el Sobal. Bueno, no tenemos a Nirrisa, pero tenemos Sobal, tenemos dos Sobal, así que creo que debería ser más fácil ahora. Listo, pues, démosle que coma pan. Vamos a dejarlo que coma pan, el brother. Y le damos de una. Sorteito cuando lleguemos a los 15 viewers. Sorteito cuando lleguemos a los 15 viewers. Un escudito, ¿cómo se llama? Tewit. Sortearemos enseguida. Cuando lleguemos a los 15 viewers. Me avisan. Ok, veamos. Miércoles. Miércoles. Listo chicos, presume mis resistencias en directo, ok, vamos a presumir las resistencias de Steel, a ver, no me he fijado en sus resistencias, ¿dónde está Steel? ¿Cuál es Steel? Ah, ese, el que está ahora mismo en el turno, se llama Arju Ángel, nos está ayudando aquí en el combate Steel, con su personaje Arju Ángel, ok. Resistencia, a ver, tiene 12% a neutral, 48% fuerza, ok, buenísimas resistencias. A fuego 37, agua suerte 30%, agilidad 33%, wow, tiene buenísima resistencia, la verdad. La verdad es que si la única que estaba, o sea, la más baja es neutral y es de 12, o sea que. O sea, digamos que, pero lo compensan con las demás, que tiene 48 a la tierra. O sea, está súper bien esa resistencia. La verdad que sí. A ver, número uno. Ok, veamos.
Ok, ¿qué más puedo hacer? No llego con Yamilla. A ver, nada, no llego. Ok, número 6. Listo, bien. Ahí tenemos escudito. Oh, están buenísimas tus resistencias, Steel. Ok. Listo. Ok. Miércoles 2. Miércoles. Ok. Bien, veamos. Sala número 2 de Fuego Dala. Ah, me siento una mítica como que me quisiera. Quisiera dar gripa. Como resfriado. Ah, sabes que no he visto la vitalidad. No he visto la vitalidad de. ¿4165 de vitalidad? Ok. Sí, tiene buena vitalidad. Una pregunta, Steel. O sea, tú. Ah, bueno, claro que los sets de nivel 200 dan más vitalidad. Ahora que puedan me muestran los ¿cómo se llama eso? Los stats. Okay, veamos a ver. 465, 100. Ok, listo, espérate, ya la reviso mejor. Veamos. Ah, la bomba la mataron. Ok, está súper bien entonces. Listo. Que es súper lejos con el timador. Uah, te vi que tienes bastante. Ah, o sea, tú también le metes punto. O sea, le metiste punto a vitalidad. A ver, ¿dónde está? Número 8. Ah, ok, no sabía eso. Mierda, yo. A ver, no me puse escudo. Ay, el nómada del reto. Bueno, no. Bueno, ya para que no estábamos haciendo reto. A ver, veamos ahora sí lo que dice Steel. Siempre se le meten puntos. Mono elementos son 300. Resto vita. De dos elementos son 200. O 250 por cada uno. Y el resto vita. Trielemental o multi. 150 o 100 por elemento. Y el resto vita. Ok. Tan buenos tus consejos, Steel. Ah, claro, es que con 420 de potencia, o sea, ahí quedas. ¿Cómo se llama? Quedas multi. Claro, mira, 495 de vitalidad. Wow.
Genial. Y el set te da 2620. A ver, ¿cómo hago para quitar esto? Todavía no es mi turno. A ver, fuerza 100. Sabiduría 100. Agilidad 300. Agilidad, suerte, fuerza. Ah, pues tú tienes tres elementos y también le metiste puntos a sabiduría. A ver. Ok, tres. Ah, ok. Ah, bien, bien. Esos son los del scroll. A ver, porque es que yo tengo. Ah, es que cuando uno base más adicional, el equipo. Ah, ya, esos son los del scroll, cierto, cierto. No, es que como en el mensaje aparece todo junto. O sea, o sea, sabiduría y fuerza lo tienes de scroll. Ese es puro scroll. Ah, entonces tú eres de dos elementos, entonces. Suerte ágil. Suerte ágil, cierto. Y también me imagino que le tienes el scroll. O sea, los 100 de scroll y le metes 200. 200 a cada uno. Ok. Suerte ágil. Ok. Con empuje. Ah, bien. Mierda, y murió alguien ahí. Ah, murió. Murió Soar, pero se lo llevó. 5 millones. Me saqué. No, está bueno esta mazmorra para aliviar. A ver, esta es la última ya, a ver. Ah, que este es de tres salas. Ah, sí, porque este es de las nuevas. Cierto. Deseenos suerte, muchachos. Deseenos suerte. Vamos a ver. Okay, veamos. Vamos a darle, vamos. Ok, voy a recuperar la vitalidad. Ok, veamos a ver. Bueno, yo estoy listo. Bueno, cuando quieran, muchachos, ahora sí. Ok, vamos, yo sé que sí podemos, muchachos. Yo sé que sí podemos con dos oval. Con dos oval, yo sé que sí. Sí se puede, tenemos que jugarle bien. A ver, vamos de 5. Concentración al máximo. Concentración al máximo, muchachos. Listo, pues. Uy, se hizo invisible. Eso no lo sabía, chicos. Estaba invulnerable, vuelve invisible. Es que aquí en Dofus Tal las mazmorras son diferentes. Ok, veamos.
Ok, chicos, estamos en última sala. Última sala de Funorochi. Última sala de Mazmorra Fuego Dada. Vamos, que sí podemos. Yo sé que sí podemos. Veamos. Bien, veamos. De momento no me ha dado la... Catorce mil cien tiene la... Ok, voy a colocarme por acá. Ok, la lámpara es para quitarle el invulnerable al jefe. Acá es diferente. En el Dofus PC tienen que uno empujarla a una casilla blanca. Ok. Y en el primer turno, Funorochi. A ver, Funorochi tiene 12.000 de vida. Tiene algunas resistencias, no son tan altas. Veamos. Primer turno se queda invisible. Bien, ya se lo dije. 2 pm. Estaba invulnerable por 2 turnos. Ok. Bien, le toca al Sobal. Y estos monstruos, ¿qué es? Uy, mierda, ¿será que me va a dar gripa? ¿Será que sí? Ah, no sabía que eran. Pensé que solamente el jefe era invulnerable. Bombardero. ¿Dónde estará el jefe? Okay. Ok, veamos. Ah, ya se hizo visible ya el... Ya se hizo visible el jefe.
Un Orochi, 12.000 de vida. A ver. Todavía tiene, está en estado pesado, invulnerable. Ok. Que no sé todavía qué hacer, a ver. Ay, qué lag. No, no me. Ay, pensé que no tenía lag. Ay, es la verdad que sí hay bastante lag en esta mazmorra. A ver, y si coloco modo criaturas, a ver. No, esa. Ankama tiene que hacer algo en esta mazmorra, vale. Tienen que hacer algo en esta mazmorra porque mira, no me dejó hacer nada, ni siquiera me dejó lanzar la bomba, o sea, no hice nada. Sí, la verdad que sí, vale. Bueno, aunque con la próxima actualización van a ser los combates máximo de 4. Ojalá y eso ayude. Ojalá y eso ayude para que se quite el lag. Sería máximo de 4. Pero la cosa también son las invocaciones. A ver, ¿cuántos faroles hay? 4. No, es que hay bastantes faroles. A ver. Ya contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 faroles. 9 faroles conté yo. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 faroles ahí. ¡Wow! Miércoles. Es que también. Farol bomba. Ok. Ah, ya se le quitó. O sea, el farol se le quita la invulnerabilidad. O sea, explota los 2 turnos. Y tiene que explotar al lado de un mod. Y al mod que reciba la explosión se le quita la invulnerabilidad. En este caso se le quitó al, ¿cómo se llama este? Al Funambola. A ver, aquí tiene que decir entonces el efecto. Estado rabia. Sí, parece que ya huevo estrellado. Parece que se le coloca este efecto, huevo estrellado, creo que es eso. Listo, y ya cuando tenga eso, ya ahí se le puede hacer daño. Ok.
Ah, okay. O sea, ellos mismos van explotando los faroles. Creo que ya este flota. A ver, el número 6. El número 6 está. A ver. ¿Será que ya le puedo pegar a ese? Mierda. Ey, no, no, no puedo hacer nada. Literal. No puede ser, ey, pero qué asco, vale. Qué asqui, qué asqui, qué asquito, vale, qué asquito. Ok, sí, no, es que intenté pegarle, de verdad intenté pegarle, pero no, o sea, no me dejó. O sea, no me dejó hacer nada el lad. Me parece si el Sobal hace algo. Ok, nada, es el Sobal. A ver. Listo, veamos a ver si el próximo turno sí me deja hacer algo. Uy. Mierda. Uy, le bajó. Le bajó bastante vida a Soar. A ver, el 14. El Rojiva, ok. Bien, turno para el número 6. Ok, veamos. A ver. Ok, veamos. A ver, ¿quién murió? Murió Rojiva, ok, ya murió uno por lo menos. Ok, mi turno. A ver, el 5 creo que ya le puedo pegar. Bien, creo que. Ok, bueno, por lo menos ya hice un golpe. Creo que puedo meterlo en bomba. Listo, ahí está listo para que lo empujen. Ay, perfecto. Perfecto, muchachos. Ahora solamente. A ver. Bien. Buenísimo. Ya cayó en el glifo. Uy, creo que se muere. Creo que se muere, a ver.
Le queda 3.390 de vida. A ver. Sí, 3.390 de vida. Uy. Uy, ese Funorochi salta bastante. Funorochi. Parece al maestro Rochi. Creo que muere ya en el siguiente turno. Listo. Petafu, 700. No, casi. Le quedan 500 de vida. Si se queda ahí. Sí, no, no tiene PM. Si se queda ahí, muere. Uy, murió. Uy, explotó. Explotó. Okay. Golpea fuerte, ¿eh? Golpea fuerte con ese bastón. Bastón de Hanshin, 800. Funambola, a ver. 574. Ok, no entendí. Bueno, ¿cómo se llama ese? El Funambola también ataca a los faroles. Bien, murió el Funambola. Ok. ¿Quedan cuánto? Bien, nos queda un monstruo y el jefe, listo. Un solo monstruo y el jefe, ok. Listo, no estoy seguro de que llegue hasta allá. A ver, y al jefe creo que todavía no se le puede pegar. Estado pesado, estado invulnerable. No, no se le puede pegar. Ah, que es mi turno, a ver. A ver, ese es el número 12. Listo, sí se le puede pegar. A ver, 3. Ay, sabes que hubiese sacado el. Lo hubiese metido en glifo, ¿no? Ok. Listo. ¿Será que se mete en glifo? Ay, no, la explotó. Ok. Mierda. Ok. Casi, casi mata al Sobal. A ver. Listo, ahí quedó papaya para meterlo al glifo. Nada más colocarle una bombita y queda enseguida en el glifo. Ok. Ok, muchachos. Muchachos locos. A ver, el 14. El 14 dice en dos turnos, no, dice en dos turnos.
Listo, ya entendí la mecánica de esto ya. Las farolas se usan para quitarle la invulnerabilidad a los jefes y a los monstruos. Y ya del resto es tener suerte de que el lag te deje jugar. O sea, hay que tener buenos escudos y buenas curas y matar rápido. A ver, dice Narenin. La gente como que no quiso el escudo. Sí, se fue. O sea, de verdad quería. De verdad quería, no, de verdad quiero entregar el escudo. Pero, o sea, considero que 15 no es tan. No es tan alto. O sea, no la puse tan difícil. Llegamos, creo que vi que llegamos a 12, creo. A 12, o sea, faltaban 3 más. Ok, darle. Ok, listo, listo. Iba a decir. Ah, faltaban 3. Llegamos a 12, faltaban 3 más y listo, entregábamos. Faltaban 3 más y lo entregaba. ¿Será que lo dejamos en 12? ¿Será que lo dejamos hasta 12? Para entregar el escudo hoy. A ver, el número 2. ¿Y cómo hago yo para darle Kabum hasta allá? No llego. No llego, no llego. No llego ya hasta allá. A ver. Y si hago. No, es que me quito alcance también. No puedo ni que. No. Se me acabó el turno. Moría el Erlang. Si armaba la bomba, moría el Erlang. Estaba intentando intercambiarme, pero. Pero no llegaba tampoco. Me quitó alcance. A ver, ¿quién me quitó alcance? Ah, el Funorochi quita alcance para IPM. Wow. Ok, ¿dónde está? A ver, quiero ver el estado. Ok. Bien. A ver, el monstruo ese se fue para acá arriba. ¿Qué hacemos con el escudo? Exacto. No sé, ahí está el escudo. Depende de ustedes, muchachos. No quiero terminar el directo y quedarme con el escudo, quiero entregarlo. ¿Será que, bueno, vamos a hacerle una rebajita? Si llegamos a 12 otra vez, a 12 viewers, que fue el máximo que llegamos ahorita, 12 viewers, entregamos el escudo. Aquí enseguida en directo, sin tanto complique. A ver, lo estoy rebajando para entregarlo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece mi rebaja? Bien, viene mi turno. Número 13. A ver, y el Funoroshi ya se le puede pegar, a ver. Está invulnerable, nada, está invulnerable todavía. Le puedo pegar al jefe, en serio. O sea, lo puedo meter en el glifo. Ok, me dice que sí. Que te. Yo también. Ale Rampre, ¿y cómo te cura? Ay, el Sobal ya se murió, a ver. Ay, ya es miércoles, pero. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ah, ya sé, ya sé, ya sé.
Voy a intercambiar acá. Alerran. Mierda, pero voy a morir yo entonces, man. ¿Cuál es el Alerran ese? El 2, listo. No, salió súper fea la cura. Ay, se me acabó el turno. No, puede ser. No curé un poco. No curé casi. 300 nomás. Mierda, creo que morí. Creo que me mata ahí la invocación. Señor D, ok. Ah, morí. No me mates, no me mates. Uy, no me mató. Dagas sacrificiales, no, todavía está invulnerable. A ver, sí, todavía le queda un turno. Ah, ok, la. O sea, hay que volver a quitarle. Sí, lástima, Narenin. Exacto. Se desesperaron y ya casi entregábamos el escudito. Bueno, igual queda el escudo ahí, si no, entonces para el próximo directo. Si no logramos hoy al próximo directo, entonces entregamos el escudo. A ver, acá me dice métalo en combo, ok. A ver. Listo, a ver. Uy, 1100. A ver qué más puedo hacer. Vamos a darle timadura. Mierda. Uy, pero le quité bueno, 1100 y 1700. Si muero, muero con honor. Ah. Si muero, muero con honor. Ah, pero le quedan todos 8000 de vida. Le quedan todavía 8000 de vida. Entendí ya. Ah, porque yo fui el que le puse la invulnerabilidad. Mierda. O sea, tenía que tirar timadura, vale. La cagué. A ver. Estado pesado, invulnerable, dos turnos. Mierda. No, la cagué entonces, vale.
Lástima que me mataron rápido, ¿vale? ¿Será que sí ganamos? Wow. 8.800. Bueno, por lo menos no se cura el Funoroshi. Lo bueno es que aquí los muchachos tienen todavía buena vitalidad. Porque bueno, la RAN. Ah, bueno, la RAN está bajita. El Yopuka y el Sobal tienen bastante vitalidad todavía. Bien, de 12.000 ya le quedan 9.000. Turno para el Erran. Ok. ¿Será que si llega hasta allá el Erran? Ay, casi. F. Ah, casi, vale. Por un PM, vale. Una casilla y le hubiésemos quitado la invulnerable otra vez. Ay, las cagué súper feo ahí, vale. Tenía que haber tirado timadura y todavía estuviera vivo. Ah, qué rabia, ¿eh? Wow. 3-4 casillas. Ok, ahí el Yopuka se curó. Sí, creo que gane. Ok. No, pues sí. Igual veo que el Funoroshi no es que quite demasiada vida. Bueno, chicos, si llegamos a los 10. Si llegamos a los 10, viewers nuevamente, entrego el escudo. Ya desde ahí no me bajo más. Lo bajé mucho, estaba lo había dicho en 15, ahora lo dejé a 10, ya ahí sí no bajo más. Está súper fácil.
Si no llegamos hoy, bueno, queda para el próximo directo. Ya de ahí no bajo más. Está súper fácil. A ver, veamos. Sí. Se desesperaron y se fueron, van. No entiendo yo, que ahí da más 1500 sobre, o sea que los faroles, o sea, los faroles también curan a los. Claro, o sea, los faroles también nos curan. Ok, no sabía eso. Golpeará más de 1000, en serio. Pero ¿quién? El jefe. Ah, o los golpes que recibe el jefe. Ah, pero el jefe tiene daños. Tiene 800 en daño. Uf. Uy, le bajó 1000. Ah, ya entendía. Ay, mierda. Y por todavía nada. Mierda, ¿y qué pasó ahí, ve? Todavía no se le ha quitado la invulnerabilidad. A ver, estoy revisando. Invulnerable, 2 turnos, dice aquí. 400 daño. Tiene 800 en daño. Invulnerable por 2 turnos. Nada, todavía no sé. No, esta mamorra es complicada, ¿vale? O sea, tiene sus fallos. No puede ser, vale. Miércoles, y ahora Sobar se tiene que ir. Mierda. Ay, es complicada, vale. Ah, no puede ser. Bueno, lo bueno es que aprendimos cómo se hace. Pero ah, tiene bastante boot la mazmorra, porque ahí se le tuvo que haber quitado el invulnerable. ¿Y cómo se llama? Nos le quitó. Y lo otro es el lag que también cae bastante aquí. Ay, se la tiene que quitar sí o sí, van. A ver, el 4. El 4 explota en un turno. O sea, ya el 4 ya explota ya. El 9. A ver, el 9 explota en 2 turnos, pero el 4 ya explota en uno. En el próximo turno explota. Estaba invulnerable un turno. Ok.
Vamos, chicos, a los 10 viewers se activa el sorteo. Y este Funorochi está complicado, ¿vieron? No se le quita la invulnerabilidad. A ver. Está bien vulnerable. Hay que ver bien cómo es que se le quita la invulnerabilidad. No puede ser, va. Murió el Yopuka, miércoles. Ahora sí está súper complicado. Ahora se volvió invisible. Bueno, esta mamorra tiene demasiado lag. Vulnerable un turno. Okay. El Sobal está luchando. Se gestil. Complicada, ¿eh? No estoy seguro de que... Aunque el Sobal es resistente. El Sobal es resistente, pero es que... A ver, todavía le queda 7000 de vida. Quedó placado el jefe. A ver, creo que ya le puede pegar, a ver. Estaba invulnerable, pero ¿y por qué? O sea, ¿por qué se le... O sea, ahí se le quitó el estado invulnerable y se le volvió a colocar. No sé por qué. ¿Será porque quedó placado? No entiendo. Mierda, ¿ahora qué pasa aquí? Espérate. Ah, espera un momentico, para que se cayó la conexión aquí.
Todavía estamos en la pelea, no se preocupen, muchachos. Ya les muestro. A ver. Listo, ya. Otra vez estamos aquí en la pelea. Listo. Listo, estamos en la pelea otra vez. A ver. Sí, ahí estamos en la pelea otra vez. Bien. Ah, ok, ya se le quitó. Ah, pero no me fijé bien cómo. Es que quitarle, a ver, quitarle la invulnerabilidad tiene su truco. Estado pesado, ok, se le quitó lo invulnerable, bien. A ver, ok, sí, ahí no tiene. Va por 6000. A ver, está invulnerable, dos turnos, ok, ya entendía. ¿Será que el Sobal? Ah, sería súper épico si gana el Sobal. ¿Cuánta vida le queda al Sobal? Le queda 1831, uno de vida. Sí, está mortal. Es que mira los escudos del Sobal, 1080 los escudos. A ver. Todo este invulnerable. Cuando está el símbolo este de como el bien y mal, todo este invulnerable. Estos son los efectos del jefe. Ok, es que mira, el Sobal se ha curado toda la vida. Estaba por la mitad, ya tiene casi toda la vida. 2268. Ok. Ok. Ah, ya se le quitó en la invulnerabilidad. A ver. Pero no entiendo, a ver. Sí, ahí se le quitó, pero mira, o sea, el farol estaba al lado del. O sea, estaba al lado del Sobal, no estaba al lado del jefe. Entonces, o sea, hay que ver bien cómo es que se le quita la invulnerabilidad. O sea, yo sé que, o sea, con los faroles. O sea, lógicamente con los faroles. Pero. O sea, parece que no es necesario que estén los faroles al lado. Al lado del monstruo, sino pues, en diagonal parece que también se puede. Ok, ahí se volvió a dar invulnerabilidad, se volvió invisible. Ok, y ya va por 4000 de vida. Yo pienso que sí se puede, pienso. Pienso que sí se puede, a ver. Sí, sería súper épico si se la pasa. Uy, ya se le quitó. Ah, ok, o sea, parece, o sea, según estoy viendo,
según estoy viendo, o sea, el farol tiene que tirar su efecto es sobre uno, sobre algún aliado, para que se le quite lo invulnerable al jefe. Así es que estoy viendo. A ver, ahí está. O sea, ahí le ah, no, ok. Se volvió a dar invulnerable. Voy a estar más pendiente todavía. A ver. Invulnerable, pesado. Ok. Ok. No, ese explotó lejos. No le quitó nada al... A ver, el soba lo que hace. Ay. A ver, es que le golpea. El soba le golpea. El farol se mueve. Y luego se coloca. O sea, se coloca al lado del farol. A ver. Ahí todavía está invulnerable. Miércoles, a ver. No, se colocó invulnerable otra vez. Ah, pero es que los faroles no explotaron ahí. Ok, ahí. Vale. Bueno, ahí no sé bien. Bueno, ahí el farol explotó al lado del Sobal. Pero creo que había otro. Creo que había otro, entonces me quedo con la duda de si. O sea, si. De si era por eso. Porque es que, o sea, hay veces que se le quita estando al lado y hay veces que se le quita estando en diagonal. Ya, entonces, hay que mirar bien cómo es para no estar como probando. Pero me parece que tiene que pegarle el personaje al farol, según lo que estoy entendiendo. Esperar a que el farol explote pero al lado de un personaje y ahí se le quita al jefe. Creo que es así. A ver. Eso es lo que estoy entendiendo. A ver. Sí, pero es que no colocan más lanzador un turno. Ok. No colocan más efectos. O sea, ese es el único efecto que hay ahí. Ok. Bien, y el jefe, sí, el jefe está que muere. Parece que sí va a ganar. Sí va a ganar el Sobal. Y mira, la vida la tiene enterita, 2300 de vida. 2300 de vida. A ver, ahí lo está colocando al lado. A ver, el farol, no, todo esto no explotan todavía. Y el 4 va a explotar. Doble empuje, mata el objetivo en un turno. Ok. Bien, entonces creo que... Ah, no, todavía no le falta. En este turno ya explota ya el farol. Uy, miren la cantidad de turnos. Ya vamos en turno 36. Sí, creo que ya, o sea, ya en este turno explota el 4. Y el 4 viene siendo este. Ese que está aquí al lado del Sobal. A ver. Mierda, sí, ahí. A ver, no. Ok, no le quito nada. Ok, no entendí ahí. Está invulnerable, ok, bien. Ahí explotó. Ah, creo que fue porque se cambió de lugar con el farol. Quedó mal posicionado el jefe. Ok, ahí creo que sí se le quitó. Sí, ahí se le quitó.
Pero entonces quedó con la duda de si es porque está en línea o es porque explotó al lado del personaje. Pero ya ahí se le quitó ya. O sea, sí, o sea, la invulnerabilidad sí se le quita por la explosión del farol. Eso lo tenemos claro. Pero hay que ver la posición. No tengo bien claro eso. Bien, la ganamos. Bueno, la salvó el Sobal. 10 millones de experiencia sacamos. No, esto está bueno por una foto, ¿vale? 59 minutos en la última sala. Ok, veamos a ver. Aceptar todo, bien. Ok, ahora sí vamos a escuchar aquí lo que tiene que decir. Ok, ¿dónde está? El farol explota y pega similar a espada divina. Ok. En línea cruz deduzco que a tres casillas. Ok. Pero lo que pasa es que si un farol queda en el rango de otro, en el rango de otro que explotará también. Pero lo que pasa es que si un farol queda en el rango de otro que explotará también. Ah, no. O sea, que si un farol queda en el rango de otro que explotará, también explota. O sea, ah, ok. O sea, como una reacción en cadena. Bien. Por eso a veces explotaban ambos. Solo tiene que pegarle al jefe. Solo tiene que pegarle al jefe. Porque si me pega a mí, me quita escudos y vida. Ok. Pero, o sea, yo vi que a veces. O sea, yo vi que a veces el. ¿Cómo se llama? O sea, lo que yo me pude dar cuenta es que a veces el farol explotaba y no estaba en línea. O sea, no estaba en línea recta con el farol y se le quitaba la invulnerabilidad. Eso fue lo que yo, o sea, lo que yo a veces veía. Por eso me quedé con la duda ya de que si en verdad es en línea recta o también en diagonal. Ya. Y lo que dices tú, bueno, parece que sí. O sea, también está bueno eso. O sea, eso que dices tú ya de que. O sea, hace una reacción en cadena. Explota uno y entonces como explotó ese, hace que el otro explote. Ya. Entonces, pues sí. O sea, estaría bueno pasarla otra vez. O sea, obviamente, o sea, lógicamente no hoy, pero volverla a pasar para ver bien cómo es el mecanismo. Lo que pasaba es que explotaba el farol en diagonal, pero quedaba un farol al lado del mismo. Así que el farol que le tocaba explotar, explotó el otro que estaba recién invocado. Explotó al otro que estaba recién invocado y el jefe estaba en línea del segundo. Ah, ok. O sea, se le quitó la invulnerabilidad no por efecto del primero, sino por efecto del segundo. Por eso perdió la invulnerabilidad esa vez, pero estuvo duro esta cosa. Por un momento la di por perdida, sí. Ah. Muchas gracias por la ayuda. Sí, ajá, y pensar que casi te quedas. Ah, con razón que te demoraste, imagínate. Sí, o sea, el que llegó de último, que casi no le damos grupo,
Fue el que nos salvó, imagínate. Las cosas de la vida, ¿vale? Bueno, lo importante es que ya la pasamos ya. Entonces, o sea, hay que tener buena vitalidad, buena cura, buenos escudos para esta mazmorra. Ya, básicamente eso. Y paciencia, paciencia, porque el jefe se hace invulnerable prácticamente todos los turnos. Y, o sea, aprovechar el momento que se le quita, golpearte fuertísimo. Golpearle. Lo peor es que el Yod y el Erra abandonaron. Tocará pasar a última sala a ellos. Sí, ellos se fueron. Exacto. Sí, les va a tocar pasar la última a ellos solos a otra vez. Por no esperar. Pero bueno, ya sabemos ya cómo se pasó. Podemos volverla a pasar otro día también. Exacto, teníamos el RAN y teníamos Yopuka, pero creo que no sé, no enredamos, no sé. Ah, bueno, yo también la embarré ahí que en un turno ahí. No tenía que haber muerto. Aunque le bajé 3000 de vida, pero no tenía que haber muerto ahí, me enredé. Exacto, sí, eso fue lo que pasó. No sabíamos cómo se hacía. La verdad es que yo, primera vez que vengo. O sea, yo venía a lo que fuera ya, a ganar o a perder, pero había que intentarlo ya. Y pues bueno, dio con la suerte de que Steel sabía. Supo cómo hacerla y pasamos. Exacto, sí. Sí, hay que, o sea, hay que quitarle la invulnerabilidad prácticamente todo, o sea, todos los turnos que se le vaya a pegar. Y pues, o sea, posicionar bien, o sea, hay que traer buen posicionamiento, escudo y curas. Y pues lo primero es limpiar el mapa lo más rápido posible para empezar a bajar al jefe. Ah, bien, bien. Sí. No, yo la verdad también no sabía. Sinceramente no sabía. Porque, o sea, esta mazmorra yo me la he pasado en el Dofus de PC. Pero en el Dofus de PC es, o sea, no es lo mismo, o sea, es diferente. Se le mata de otra forma. Ya, entonces, o sea, venía ciegas también. Ya. Pero bueno. Y lo otro es que tiene 12.000 de vida y pensé que nada más tenía como 5.000 o 8.000. 12.000 de vida tenía. Estaba súper fuerte. Ahora lo malo es que me quedé con el escudito. Me quedé con el escudo Twitch. Escudo Twitch. A ver, pero no sé por qué se desesperan. Ya faltaban, íbamos por 12 y se desesperaron. Bueno, voy a tener que entonces guardarlo. Bueno, pues. Bueno, sí, de pronto mañana podemos darle otro rato. Pero la programación para los que están todavía aquí en directo, o sea, vamos a hacer directo. O sea, los viernes estoy haciendo directo en mi canal de YouTube.
los sábados, así como hoy, aquí en Twitch. Y quiero hacer miércoles y jueves también. Entonces, la cosa va a ser así. El miércoles sería, creo que lo voy a hacer en... ¿Será que lo hacemos acá en Twitch o en YouTube? No sé, yo pienso, o sea, creo que el miércoles en YouTube y el jueves acá en Twitch. Creo que así. Y mañana no sé. Mañana yo te aviso. Ah, te voy a agregar. A ver, te voy a agregar para tenerte ahí en amigos. Ah, ya está en la. Ah, bueno, ya te agregué ya. Y mañana ahí vemos para ver si sale algo. Mañana vamos a ver. Aunque mañana creo que no. O sea, no, mañana no voy a hacer directo. Porque de pronto mañana me ocupe. Pero si sale algo, yo te escribo por mensaje privado. Ya, para ver si hacemos algo. Entonces, ya saben, el otro sábado directo aquí a la misma hora. El viernes a la misma hora en YouTube. Todos los directos yo los hago a las 8 pm hora Colombia, que es cuando a la hora que yo puedo ya. Y entonces vamos a intentar hacer lo que es el miércoles y el jueves. Vamos a tratar de hacerlo, porque el domingo casi no me queda tiempo y el lunes y martes tampoco. Entonces sí, vamos a hacer eso el miércoles y jueves también. Vamos a hacer directo a la misma hora. Ya, entonces, pues nada, recuerden que todavía está el escudo por ahí. Entonces, para el próximo, exacto, ya miércoles se cerró otra vez la conexión acá. A ver, un momentico. No sé por qué se cae la conexión a veces. Espérate, ya la conecto. Ok. Listo, ya. A ver. Pues nada, entonces o hacemos el miércoles acá en Twitch también. No sé, vale. Bueno, igual, agréguenme en Twitter. Les voy a escribir mi Twitter, a ver, @. Espérate, pero es que si pongo @, a ver. O sea, en Twitter aparezco igual que acá, sí. Aquí no viva en Twitter. Ya, así aparezco en Twitter para que me agreguen. Yo por ahí les aviso el miércoles. Aunque yo creo que de pronto lo vamos a hacer acá en Twitch también. Para hacer el sorteo de... del escudo. A ver, ahí le voy a colocar mis redes. A ver. Ah, y ahí salieron ya las redes. Ahí está mi canal de YouTube, el Instagram, si tienen Instagram, mi Twitter y mi Facebook. Estas son todas mis redes. Entonces, yo siempre, antes de empezar directo, yo aviso por mi Twitter. No, voy a hacer directo en YouTube, no, voy a hacer directo en Twitch. Entonces, síganme en Twitter ya. Ya saben que voy a... O sea, el de los viernes sí es fijo. En YouTube. Ya se queda en YouTube. Y el de los sábados también está fijo aquí en Twitch. El miércoles y jueves son los que no, todavía no sé si hacerlos acá o allá en YouTube. Pero igual síganme en Twitter y por ahí yo les aviso. Pero sí, vamos a hacer directo el miércoles y el jueves. Y pues nada, yo creo que vamos a ir dejando directo por ahí.
cumplimos la meta del día de hoy, que era pasar Fuego Dala. Y pues nada, chicos, gracias por pasarse por acá, por el apoyo. Gracias por la ayuda en la mazmorra también. Gracias, Steel. Ah, bueno, muchísimo mejor si lo armas. Gracias, Narenin, por pasarte por el directo. Gracias, Steel. Ah, bueno, Steel, si lo armas el personaje, muchísimo mejor. Para... sí, para pasar más mazmorras y eso. Exacto, bueno, chicos. Ahora sí ya me despido. Y que tengan una feliz noche. Descansen. Gracias por las suscripciones, por los follows. Gracias por todo. Ahora sí, chicos, que descansen. Tengan una feliz noche. Ok, que dice Steel, dice, podría usar Eni y Timas con ese set. Ah, con el set de Inten, claro. Ah, y Opuka también, claro. Exacto, sí, ya, y con Eni Risa, que es el que nos falta. Con Eni Risa también tiene que ser más fácil pasarse Fuego Dala. Porque se despreocupa uno y nada más es golpear, golpear, golpear y el Eni Risa se enfoca en las curas. Pues sí, también sería bueno que armaras el Eni Risa, que es el que nos falta. Porque el Yopuka Soar nos ayuda. Ya. Y pues el Tima, yo tengo el Tima. Ya, con el Sobal y el Eni Risa quedaría súper bien. Yo creo que también el otro Sobal es más que tiene que resetearse porque le falta más vitalidad también. Nada más tiene como 2600 en vitalidad. Ahí, bueno, chicos, y ahora sí ya me despido, ahora sí, que descansen. Feliz noche, chicos. Nos vemos. Estamos ahí en contacto por el Twitter. Y por las redes. Gracias. Ahora sí. Me despido. Que descansen. Bye. Adiós, chicos. Bye bye. A ver, quiero Podría ser el Rai, a ver. La verdad no me acuerdo cómo se hace. A ver, hacer un Rai. Vamos a hacer un Rai al canal, a ver. Lo voy a dejar con Fer, a ver. A ver, los saludan de mi parte.